lindo recibirlo. Edu Pitufo Lombardo, bienvenido. Maestro de los maestros. ¿Cómo están? ¿Bien? Bien, ¿y vos? Se le ve muy bien. Bien, todo bien, por suerte. Se ve lindo de afuera. Se ve muy bien. Sí, se ve muy bien. Estamos con la casa renovada. Claro. Sí, se nota, se nota. ¿Cómo estás, Pitu? ¿Cómo estás? ¿Y se viene el Ante la Arena? Se viene el próximo sábado, 21 horas, el 5, sábado 5. Y perdón, viernes 5, ¿no? Viernes 5, sábado. Viernes 5, viernes 5. 21 horas, las entradas ya están prácticamente agotadas. Nos informaron hace un ratito que se van a abrir algunos sectores más y ahí van a haber 100 entraditas, o sea que no hay mucho tiempo. Así que el que quiera aparecer por ahí y festejar con nosotros los 20 años, va a ser la última oportunidad de ver el Tren de los Sueños en Montevideo. Así que bueno, están todos y todas invitados. ¿Vamos a ir después? Y esperemos que sí, se están manejando esas cosas. Y tú, recién hablábamos, recién comentaba, ¿no? Parece que fue ayer, iban a tener 3 espectáculos allí en el Sodre y se tuvieron que hacer 9. 9 por el aforo. ¿Cómo fue toda esa experiencia? Y fue sorpresivo el primer día porque, bueno, la gente estaba bastante separada, con los tapabocas, entonces es un cambio en lo que veníamos acostumbrados a los espectáculos, pero... Realmente para nosotros fue una fiesta el poder reencontrarnos con el público de La Murga, un público que nunca vio la contrafarsa también, que se lo contó la mamá, el papá, el abuelo, que solo habían visto, yo qué sé, por imágenes, o habían escuchado algún CD o alguna cosa a través de las redes. Entonces, bueno, nos encontramos con un marco de público muy, muy lindo y también con la gente que era hincha de La Murga, ¿no? Que no sé... Nunca pensé que iba a pasar, pero había gente que llevaba las banderas que se llevaban en el Teatro Verano. Las mismas banderas de hace 20 años. De hace 20 años, ¿no? Y bueno, y contó un elenco que es el mismo elenco. Original. El original, de arriba del escenario. Más. Pero más toda la parte técnica, que son exactamente los mismos. Ahora es impresionante, uno ve el espectáculo, tuve la suerte de ir y realmente fue impresionante, súper recomendable. Lo que se dice, de lo que se habla, es tan actual, ¿no? Vos realmente podés como abstraerte y estar hablando del día a día. Sí, por suerte cuando revisamos el espectáculo encontramos que había mucha vigencia en los textos. Este no es un... O sea, nosotros no nos juntamos a canturrear. Este fue un espectáculo que lo armamos con muchos meses de anticipación. Empezamos a trabajar en mayo del año anterior. Y bueno, y tuvimos que revisar qué era lo que iba a ir del Tren de los Sueños. Pero no es un espectáculo como un espectáculo de carnaval que son 45 minutos de duración. Es un espectáculo que tiene 1 hora 40. Claro. Entonces, bueno, tuvimos que poner los físicos de vuelta a trabajar. Claro. Ese reencuentro de 20 años después con los compañeros. ¿Eran los mismos o con otras manías? Y las manías se van acrecentando a medida que pasan los años. La verdad que la pasamos bien. Hemos disfrutado muchísimo. Trabajamos muy duro porque, bueno, queríamos lograr el mismo sonido. Claro. Había que memorizar mucha letra de vuelta. ¿Cómo fue? ¿Cómo fue el encontrarse de vuelta con todo aquel texto? ¿Qué escucharon? ¿Grabaciones? ¿Vieron? ¿Filmaciones? ¿Fueron a los libretos? ¿Existen los libretos? Existen los libretos. Tuvimos que revisamos qué cosas íbamos a elegir. O sea, el equipo de la parte técnica revisó los textos, elegimos... Y por otro lado, bueno, tuvimos que ponernos a punto en la puesta en escena, que La Murga, bueno, tiene una exigencia grande. Sí, era bastante ambiciosa, ¿no? Sí, exigencia grande en ese sentido. Había algunas cosas que yo tenía guardadas de los arreglos escritos y otras que se me perdieron y tuve que, de vuelta, escribir todos los arreglos y pasar todo. Pero la disposición de todos los compañeros y las compañeras fue espectacular. No solamente está, es lindo aclarar que no solamente está el plantel que era el del Tren de los Sueños de ese año, sino también otros compañeros. Hay otros compañeros que formaron parte de la contrafarsa de otros años que también están. El caso de Eden Iturrioz, de Freddy González, Alejandro Balvis. Hay 2 invitados también que son Mariana Ingol y Luciana Superviel. Que bueno, Mariana Ingol salió con la contrafarsa en el año 93 y aparte ella había compuesto varias cosas para La Murga. Y Luciano Superviel, que toca en vivo,
compuso también una parte especial para este espectáculo. O sea que va a haber un triple festejo, sería los 20 años del Tren de los Sueños, la contrafarsa 40 años y un disco en vivo también. Y un disco en vivo, muy bien, exactamente. Es un disco que se grabó en el Sodre, es un disco doble, que hay un descuento muy grande si uno lo compra con la entrada, lo puede comprar con la entrada el disco. Así que bueno, es un disco doble en vivo con todo lo que pasó en este festejo de los 20 años y los 40 del Fiblete. Te ha tocado estar en grandes espectáculos y en grandes murgones. Esa es la categoría que te vio nacer y que amás. Ahora, el Tren de los Sueños, yo me imagino que está en una terna, ¿no? Sí, por el supuesto. El espectáculo del Tren de los Sueños. Sí, es un espectáculo que quedó marcado. Uno nunca sabe qué va a pasar, o con una canción o con un espectáculo. Pero bueno, se alinearon todos los astros ese año. Logramos un espectáculo que fue trabajado muy en colectivo. Entonces, eso también hace que cuando se trabaja en colectivo, todo el mundo se siente parte del mismo. Claro. Y todos cuidan al mismo bebé, digamos, ¿no? Exactamente, y se apunta hacia el mismo lugar. El objetivo final es claro y el trabajo en equipo se nota, además. Se nota porque la vibreta y la energía es otra todos cosa. Todos brillan. Sí, ese fue un año hermoso y también, bueno, hubo algún cambio estético y esa cosa también ayudó. Y el público se identificó con lo que decía y bueno, ya desde los ensayos nosotros empezamos a ver que algo estaba pasando, ¿no? Y hablando de lo estético, el tema del vestuario y demás, maquillaje. Bueno, ese año nosotros hicimos como un cambio que hubo como reacción en todos nosotros también, porque bueno, capaz que estamos un poco acostumbrados los carnavaleros a determinada estética. Y ese año hubo un cambio fuerte, entonces bueno, pasaron cosas, hubo bastante resistencia en ese sentido. Para este espectáculo se hizo un vestuario totalmente nuevo, los mismos diseñadores, que son, Hugo Millán y Soledad Capur. El maquillaje es Mariela Botuso, la puesta en escena es de Fernando Toja. El sonido es Daniel Canoura y me está faltando alguien. Bueno, ya me voy a acordar. Pero más o menos es el mismo, más o menos no, es exactamente el mismo equipo. Ahora, Daniel Báez, me acordé. Ah, bien. Y ahora es el auditorio, ustedes estuvieron el año pasado y ahora en el Antel Arena ya va a haber ensayos, ¿cómo van? Sí, tenemos un ensayo general ahí. Y bueno, pero bueno, están las condiciones dadas para que suene bien y para que se vea muy bien desde todos los sectores. Ay, bueno, disculpa. Te pedimos mil disculpas, pero perdona. No, todo bien. ¡Ricky! ¿Qué tal? ¿Cómo Buenas, estás, ¿qué tal? Ricky? ¿Cómo anda, Ricky? Bienvenido. ¿Cómo anda? ¿Cómo le va? Estamos con un invitado. Nuestro querido canal. Bueno, muchas gracias. Usted es uno más de acá. ¿Cómo le voy a conocer? Yo soy muy conocedor de todo lo que es el tema que vino a pedir un autógrafo, se lo puede hacer después del programa. No, yo soy recibido de periodismo, ¿no sabían? Ah, mira. Claro, yo estudié. ¿Dónde estudió esto? ¿Cómo? ¿Dónde estudió? Con Gorsi, hice el curso. Está bien, muy bien. ¿Y tengo ¿Tiene plaquita? ¿Tiene carpetita? Tengo, pero la antigua, no esa que tiene usted. Claro, sí. Sí, como el loguito es el primer logo de Canal 12. No, está buena, ¿no? La carpeta, me gusta. Bueno, Pelufo Lombardo. No, Pitufo. Pero Pelufo. De una le va a Pelufo. Pitufo. No es el de No, Pitufo, no. Pitufo Lombardo. Usted es médico, ¿no? No, es Pitufo. Pitufo, le vamos a hacer varias preguntas y vamos a ver si la soporta, ¿no? A ver. Cuando era chico. Incisiva. Cuando era chico estudiaba guitarra con una profesora. Sí, profesora de barrio al comienzo, sí. Y hacía murga con sus amiguitos. Es verdad. Después carnaval. Sí. Y después su carrera solista. Sí, señor. La pregunta sería, ¿alguna vez trabajó Pitufo? ¿A usted le parece que, siendo un periodista nato, ¿a usted le parece que la música y el arte no es un trabajo? Es tan sacrificado como cualquier otro. No, pero yo no quise decir, digo, si alguna vez trabajó en algo que no fuera la música. Tiene que aclarar. Claro, no me dejaron terminar la pregunta. La dejó ahí. Por ejemplo, Eduardo Mateo vendía frazadas, casa por casa. En un momento vendí libros. Ajá. En un momento, pero fue lo único que hice. ¿En dónde los vendía?
Los vendía en las librerías. Ah, iba a vender. Claro, iba en las librerías. De la fábrica iba a vender. Exactamente. ¿Es cierto, Pitufo Lombardo? Ay, mira la cámara. Mira cómo cambia de pose y la pose. Atenti Telemundo, la verdad que... Que en el año 91, la primera vez que ganó contra Farsa, usted hizo todos los, anotó todas las partituras con un lápiz. Sí. Y después por cábala iba al año 2020 y usted seguía con un lapicito que era así y lo anotaba. Es verdad, tengo ese lápiz, lo tengo guardado. Ah, ¿lo tiene? Sabe que lo tengo, sí, es verdad, es cierto. Es el lápiz de la suerte. El lápiz de la suerte. Qué maravilla. ¿Es cierto, Pitufo Lombardo, que Jaime Ross hizo esa canción tan famosa que se llama Los futuros murguistas pensando en usted? Sí, es cierto, en el año 84. Yo me enteré muchos años después. ¿Ah, sí? Yo integré la banda en un espectáculo que se llamaba Jaime a las 10 y compartí con él y en grabaciones, pero me enteré por una nota radial y después salió editado en un libro, pero me enteré como 10 años después, es verdad. Una sombra junto al medio tanque, sin un mango en el bolso, con el buzo en los hombros, bien peinado para atrás. Cuando tenía pelo. Ah, cuando tenía. Cuando tenía. Estudiando el ensayo, apurando las brasas, codiciando callado la pintura y el disfraz, relojeando a las pibas de una noche de enero, calibrando las copas de los del mostrador, el futuro murguista garronea un cigarro. Era usted, ahí llegué a la conclusión. Era usted, no me he dado cuenta. Qué preparado está, Ricky. Sí, bien, ¿no? Bien, es la primera vez que lo veo. ¿En serio? Pero me estudié en Google. Ah, claro. Se informó con fuentes. ¿En dónde estudió? En Google. En Google. ¿En Google? Sí. ¿Estaban esos datos en Google? Estaban. Mira qué bien. En sus Google. Hay una en mi Google. No la tengo, esa... Es una página de porno y esas cosas. ¿No? Y Ricky. Hay una anécdota muy graciosa que es muy contada, pero igual me gustaría que la cuente de cuando iba a los tablados y la guitarra estaba desafinada. Ah, la guitarra estaba desafinada. Con la murga Faltirresto, hace unos años, sí. Yo no había cambiado la cuerda de la guitarra, pero la encontraba de tablado en tablado demasiado desafinada. Entonces le pregunté al utilero si él estaba tocando las clavijas. Y me dijo, sí, por supuesto, yo te las quiero dejar todas parejitas, así quedan perfectas. ¡Ay, mi amor! ¡Qué hacendoso! ¡Adorado! ¡Qué maravilloso! Ay, pero, ¡qué maravilloso! Pero ni para enojarse, porque la buena intención... No iba a decir nada, así que podía decir una buena pareja. Era amor eso, era amor. Claro, y dedicación al trabajo. Claro, mi amor. La música lo llevaba a viajar mucho, Pitufo, por muchos países. Por ejemplo, nómbrenos algunos países que haya visitado. Y bueno, mire, de acá, de América, Perú, Colombia, Argentina, Brasil, Nicaragua y... Dígame los de Europa que son mejor. De Europa, España, Francia, Bélgica... Argentina, me dice. Pero está bien. Argentina fue todo el mundo. España, no, Francia, Bélgica. No se creó. A mostrar su arte, ¿no? Alemania, Bélgica, Suecia, Dinamarca, Francia. Anduve por Australia también. Ajá. Unos cuantos. Tiene más viaje que la rifa arquitectura. Y algunos... Holanda también. Mirá, qué bien. Holanda también. Allá. Sí. ¿Fue a la zona roja de allá de Holanda? Sí, pasé por ahí porque es un lugar atractivo. Ah, pasó nomás. Sí, pasé por ahí. Todo el mundo dice lo mismo. Todo el mundo me dice lo mismo. Y así que tiene más viaje que Alonso. ¿Eh? Por suerte sí. Acumuló más milla que Puglia. La verdad que, bueno, la música me ha dado la oportunidad, soy un privilegiado de poder tocar, por un lado, y por otro lado haber viajado y haber conocido otras culturas y otra gente. Muy bien. Usted tiene un pasado futbolístico. Tengo antes de dedicarse enteramente a la música, jugaba al fútbol. Jugaba al fútbol, sí. Al fútbol. Primero el baby fútbol. Y después el primer baby y después al grande fútbol. En el club Brandy de Sayago. Sí, pero después estuve en las grandes ligas, jugó en Racing. Jugué en Cesta Racing, pero mi primer equipo profesional fue la Presesta de Bellavista. ¿De qué jugaba, Pitufo? Jugaba soy derecho, pero jugaba de 11, jugaba sobre la izquierda y... ¿Mirá? Era el número 9 cabeceador, número 9 cabeceador. Hice goles de cabeza, no sé qué era. Y dígame que le tocó un técnico ahí, le tocó un técnico importante, Tenía un técnico importante que fue el maestro Tavares en Presesta. Está cumpliendo años hoy, lo saludamos. ¡Feliz cumpleaños, maestro! Feliz cumpleaños, entonces. Feliz cumpleaños.
Bueno, y otra cosa que me llamó mucho la atención es saber que usted, desde que tiene 10 años, se dedica a esto y que en su casa tiene un baúl en donde tiene todos los programas desde su primer show, cuando tenía 6 meses. ¿Cuándo fue el primer show? Mi primer show fue a los 9 años. ¿Y tiene ese programa? Tengo ese programa que se hacía, que era un boletín de la cooperativa de viviendas de Mesa 3, que lo pasaban por abajo de las puertas de la cooperativa. Con mimeógrafo. Exactamente, exactamente. Y lo tengo guardado. Desde el año 80 para acá, tengo todos los afiches, todos los programas, todo lo que he hecho con todos los colegas y todas las colegas, tengo absolutamente ¿Contaste todo. ¿Contaste cuántos son? No, todo nunca. Guardado. No, tengo muchísimas cosas de todos los años. No sé cuánto hay, pero ahí está, que tengo guardado todo, la música, todo el material. Eso y el lapicito del museo. 40 años y todo. Sí, no sé, me gusta guardar esas cosas. Me parece que está bueno que esas cosas queden guardadas. Claro. Así ¿Cada tanto como... abrís ese baúl o...? No mucho. No mucho. Me da un poco de nostalgia y prefiero que, bueno, que esas cosas que fueron... Sí, recordarlas con alegría, sí, claro. Por supuesto. Pero no meterme en ese... Que te quede como una cápsula del tiempo. Sí, sí. Y que, bueno, y que quede para guardado, no sé, para que esté el material, así como es interesante que queden guardadas las cosas artísticas de todos los artistas o claro. Que quede filmado, por ejemplo, por poner un ejemplo, cuando se hizo la murga La Matiné, que se haya grabado a esos viejos murgueros que en su época no fueron transmitidos por televisión, es una cosa linda de tener, claro, ¿no? Claro. Tal cual, maravilloso. La verdad. Es la hora del recital, ahora de Contrafarsa, ante la arena. Dígale a la gente, que la gente está emocionada en la casa. Que sea una fiesta, porque es la última oportunidad de ver el espectáculo y nosotros lo vamos a hacer por última vez en Montevideo. Ya vivimos 9 funciones de fiesta y bueno, con todo este público va a ser espectacular. Estamos felices de estar de vuelta en el escenario. Estamos ensayando de vuelta para llevar el escenario del espectáculo como debe ser y estamos pasando bárbaro, estamos disfrutando. Estos días hizo mucho calor y mucha humedad. Me imagino. Hemos sudado mucho, pero varias cosas. Estamos muy contentos. Sorprendido, Ricky. Por el muy bien, ¿eh? Muy interesante la pregunta. Le digo, nunca lo vimos tan centrado. Estaba informado. Tal cual. No, y la otra, sí. Lo que no está informado, que la semana que viene el señor está de cumpleaños es verdad. También tiene un show. Es verdad, cumplo. ¿Y qué va a ser el día del cumpleaños? No voy a decir la edad. No va a decir, no importa. Sí, la voy a decir, porque está lindo para jugar a la quiniela. A ver. El 5-5. ¿5-5? Qué lindo, Pitufo, me encanta. 5-5. ¿Qué día cumplís, Pitufo? Con mucha alegría, el 13 de marzo. 13 de marzo, de Piscis. ¿Qué día? ¿Qué día? Sí. Sábado 13 de marzo. Sí, estaba tocando y después nos fuimos a festejar con un par de amigos el año pasado, con Marcel Queroglián, no sé si sí, claro, lo tenemos todos los días. Y con Pinocho Rautín nos fuimos a festejar. Y este año lo voy a festejar en Sala Magnolio, que voy a estar tocando ahí 21 horas. ¡Qué lindo! Así que si quieren a festejar y a cantar, están invitados. ¿Un adelanto podemos tener? Tenemos un adelanto. Vamos a hacer una canción que tenga que ver, que están los dos shows en realidad, y que tiene que ver con la Contrafarsa. Claro, espectacular. ¿Usted estudió letra o no? A veces. Dígame qué parte y yo veo. Porque vino tan informado que en una vez ya sabe una canción. Capaz que se anima. Gracias por la invitación, ¿eh? Por favor. Fararanderun darandero da. Fararanderun darande. Cuenta la historia que en las vueltas de la vía había una barra que juntando primaveras, fríos inviernos, lunas llenas, tres marías, pudieron ver la tierra que les sonreía. Peinaron canas con caricias de rocío, llanto de niños, madres, ranas, pez y río. Fueron sagrado fuego y luz en la pradera, sencilla flor para que tus ojos la vieran. Giran y pasan las hojas del almanaque, héroes de hierro ponen nombre a nuestras calles. Guerras, masacres, niños muriendo de hambre, ministros, gánsters priman en los titulares. ¿A dónde vamos corriendo? ¿Quién sabe a dónde? Mientras la selva es arrasada por el hombre, tribus violadas, robo de conquistadores. Cambio de siglo, ajustense los cinturones. Qué pena, el hombre, la tierra.
Si alguien te chista de las vueltas de la vía y te da el beso más preciado y más profundo, es esa barra que reclaman cuerpo y alma, sencilla flor para los ojos de este mundo. Alquimia, la murga. Lo mismo siempre. Para mí, que gracias. Pasen bien. Sentados al cordón de la vereda, bajo la sombra de algún árbol borracho. Borrachón, no, bonachón. No, Ricky, no haga eso, después de la belleza. La canción Pitufo, pero cuando va al la sostenido tiene que poner este dedo un poquito más. Ay, con no se le va a calambrar los dedos. Lo estudiaremos. Ricky, gracias también. De nada, por favor, gracias a ustedes por la... Por la buena compañía y a todos los que nos están mirando. Nos vamos al móvil, con Camín. Vamos, dale, Camín.